Ana Cartagena, contrabajista y compositora de Pudahuel Sur. Benjamín Miranda, multiinstrumentista autodidacta de Pudahuel Sur. Luna Lamilla, cantautora, profesora y cantoterapeuta de Maipú. Jerónimo Carrasco, percusionista, cantante y beatmaker de Lo Prado. Baladro, acá en Pudahuel, muchas gracias por estar conectados. Estamos ahora inaugurando un nuevo formato con estas personas que están aquí. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán estas personas que hemos traído? Ya lo vieron en la presentación, todos músicos, músicas, músiques, musiquis. Y vamos a conversar entonces sobre el elemento tierra y su vínculo con la música. Cada uno nos va a dar una apreciación, una idea de cómo relacionan estos dos elementos, ¿cierto? De manera subjetiva, y vamos a ir conversando ahí, algo saldrá. No tenemos idea qué va a pasar, pero sabemos que va a ser peligroso. Muchas gracias por la conexión, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes, por aceptar la invitación que les hemos hecho desde Pudahuel Joven,
Y vamos a partir entonces la ronda de conversación con Luna La Milla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Bueno, primero gracias por la invitación, ¿cierto?, al programa. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes y sobre todo en este capítulo, ¿cierto?, de Galadro. Luna, queremos saber qué pensaste o qué sentiste cuando te hicimos la propuesta de vincular el elemento tierra con la música. ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza? La verdad es que me hizo bastante sentido, ya que mi música tiene mucha tierra. Trabajo con instrumentos hechos de madera, ¿cierto? Con la guitarra, con el charango, con la quena, con la zampoña y así. Entonces, tengo mucha, mucha conexión con ese elemento, creo yo, respecto a lo que es la música que hago. Y bueno, también es raíz folclórica, por lo tanto tiene mucho que ver con todo lo que pasa con la tierra y la apreciación, ¿cierto? De estos sonidos que primero van pasando por la tierra, desde la zampoña que nace desde el viento que está en las quebradas, en el norte y así. Entonces, me gustó mucho, así que estoy muy contenta de estar acá y como te decía, me hizo mucho sentido. Tu música entonces representa la tierra, tú te sientes representada por ese elemento, ¿no? Sí, o sea, más que nada musicalmente, creo que tiene mucha, mucha tierra. No sé si como persona, también debo decir que tengo una conexión grande con la tierra. De hecho, lo que estábamos conversando recién, vivo al final de Santiago, de hecho es la última parte que dice región metropolitana. Al final, ahí estoy yo. Y eso también tiene que ver mucho con la tierra porque acá hay mucha tierra. Acá estoy rodeada de animales, estoy rodeada de hartas parcelas, si bien mi casa no es una parcela, es una casita pequeñita, pero acá está lleno de cultivos, ¿cierto?, de parcelas, y así. Entonces es como una vida de campo, y la verdad es que me representa un montón. Yo igual soy descendiente de mapuche, por lo tanto para mí es súper importante tener un espacio, aunque sea una huertita por último, una conexión importante, el hecho de plantar flores, de sembrar, de cosechar. Tengo limones, tengo un limón, tengo un arbolito de mandarinas, y la verdad es que siempre estoy ahí metiendo las manos a la tierra, así que para mí tiene mucho sentido, lo llevo en mi práctica diaria. Gracias, Luna. Vamos a seguir entonces con la ronda de conversación con Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola, hola, gracias por la invitación al programa. Muy contento de estar aquí. Cuéntanos, Benjamín, ¿qué pensaste tú cuando te hice la propuesta? Me parece bastante interesante hablar sobre la relación que puede existir entre la música y la tierra, porque para nosotros como chilenos, como país, que somos un país rico en culturas originarias, indígenas, la música no está indiferente a nosotros en ese aspecto. Pero bajo mi percepción, la relación no va más bien de lo que está hecho el instrumento o quién lo creó o quién lo toca particularmente, sino para mí la relación y lo más importante es el ambiente que puede generar el instrumento. Un ejemplo claro yo creo que podría dar, tal vez puede ser la cultura mapuche, que en sus rituales hacen ritmos tal vez de no tanta complejidad, tal vez hablar de compases y todas esas cosas, pero generan una mística, un ambiente propio para lo que se está haciendo. Entonces, siento de que esa relación se puede dar tanto con instrumentos
andinos o propios de la cultura mapuche, como puede ser con instrumentos súper tradicionales, como puede ser hasta incluso una guitarra eléctrica, que usándola de manera propicia para el objetivo, te puede generar un ambiente que te acerque a la tierra misma. Entonces, esa para mí sería como la relación que se da, es el ambiente que genera el instrumento. Perfecto, interesante. Pero bueno, ahí vamos a, después de que cada uno exponga, vamos a pasar quizás a intervenir en lo que cada uno dijo, ¿no? A dar opiniones, porque a mí ya se me están ocurriendo unas cosas que hay que puedo responder o agregar a lo que estamos conversando. Seguimos entonces con Ana, ¿cómo estás, Ana? Hola, súper bien, ¿y todos ustedes cómo están? Ahí, todo bien. Aquí estamos. Cuéntanos cómo te fue. Yo siento que la música y todas las expresiones artísticas siempre vienen como de algo muy personal, interior de cada persona, como una especie de necesidad de algo que muchas veces no, ni siquiera sabemos qué es, pero nos tiene ahí, nos tiene en el oficio, trabajando, y la tierra, siento que en general nosotros como capitalinos y como personas colonizadas, por así decirlo, del occidente, como que tenemos una cierta nostalgia con la tierra, como con las cosas que nos transmite estar en la tierra. O sea, estamos encerrados en cemento, estamos acostumbrados a capitalizar todo, vemos como actualmente hay muchas injusticias como con respecto a la tierra, con el maltrato a la tierra, a los animales, a todas esas cosas que evitamos pensar tanto, incluso siento, porque si no nos volvemos un poco locos por el ritmo, y siento que a veces la música y bueno, y el arte en general como que nos permite como buscar esas raíces que están perdidas en el fondo. Entonces siento que la conexión con la tierra me provoca algo como pena, un poco como nostalgia de lo que fue, lo que está mal, lo que está bien, lo que uno siente, lo que uno percibe. Entonces, a veces la música te hace fluir ese sentimiento, lo que te hace encontrar más allá de lo que sea correcto o no. Y personalmente me gusta mucho el oficio de la práctica diaria de un instrumento, porque me hace poder sentir como un poco escapar de este mundo moderno y sentir como con los pies, como si estuviera en la tierra, mis dedos metidos en la madera, por ejemplo. Yo creo que a muchos también quizás le haga como sentir algo, como la creación, estar ahí, como volver a sentir un poco el espíritu que uno admira al ver como los animales, los pajaritos, la tierra, cómo una planta crece. E incluso ahora que estamos en cuarentena, yo siento que todos nos hemos dado un poco más cuenta cómo está creciendo nuestro árbol en el patio. Y la gente que no tiene plantas, yo creo que las ha necesitado. Y siento que por ahí va como el vínculo con la tierra, como con el vínculo a lo que de verdad nosotros como tenemos en el espíritu, como lo más simple y lo más natural, que es como el inicio del ciclo, de lo que estamos hechos. Y también siento que cuando me hablan de tierra también me, no sé, por ejemplo, la cerámica y estos materiales que son palpables con las manos, que son directos de la tierra, la arcilla, como que me hace recordar lo mismo, como al momento que uno hace música, como sentir esa sensación de estar tocando algo verdadero, como sentir las manos en la masa, por así decirlo. Como que esas son las cosas que me producen al pensar como en la tierra, como en el arte, y como esa sensación de lo que puede ser como verdadero, pero no, pero la música tiene esto de que es inmaterial. Entonces, es como un poco más abstracto decirlo, pero yo siento que por ahí va un poco el vínculo que me causó como pensarlo, como sentirlo. Uh-huh. Súper. Muchas gracias, Ana. Está súper bien. Vamos con Jerónimo, entonces, para conocer su apreciación. Bueno, primero que nada, gracias, doctor Pez, por invitarme. Feliz de estar compartiendo con ustedes también esta conversación. A mí lo primero que se me vino a la cabeza con la tierra tiene que ver con mi vínculo con la música, que tiene que ver con la percusión, y siento que la percusión, no sé si es el origen, pero sí
Es algo súper, quizás aborigen, que tiene que ver con la tierra, que además que en la tierra siempre pueden crecer los árboles de donde salen los instrumentos, quizás los primeros instrumentos allá en África, por ejemplo. Primero se me vino esa idea de fertilidad en la tierra, de que ahí podemos sacar instrumentos, pero también, por ejemplo, la fertilidad de nuestras emociones o nuestro cerebro de poder crear. Siento que la creatividad también viene mucho de la tierra. Creo que está muy conectado. ¿Qué más? El pulso. Hay un, bueno, todos, no sé si todos conocemos, pero existe el concepto de tierra, que se le dice al pulso también. Entonces también lo vinculé un poco con eso. Pero nada, creo que eso. No me fui tanto en la bola realmente, pero no, creo que lo asimilé mucho a la percusión. Yo nunca había escuchado eso de que se le dijera tierra al pulso, pero lo o entiendo. O sea, como al pulso que cae, ¿no has escuchado cuando le dicen como la tierra? Que caiga a tierra. Como que caiga a tierra, como por ejemplo como eso también. Creo que viene un poco del origen, sí, como el del beat. Claro. Y me fui como... Sí. Que vaya como a un... En el fondo como un continuo, el pulso es un continuo, a veces... Sí. Tácito, ¿cierto? Imperceptible, que está detrás de lo que está realmente sonando. Sí. Claro, y la tierra en el fondo también está en los pies de todos nosotros. Como claro. Que también, donde es continuo, parece que desaparece, uno no pierde la conciencia de que está ahí. Y otra idea que se me ocurrió también tiene que ver con el lugar que cada ser humano está en la tierra, y que cada folclore tiene su nacimiento dependiendo de las características del lugar o cómo la gente se relaciona ahí. Entonces eso también lo encuentro lindo, como de la identidad de distintos ritmos o de las tradiciones del folclore que tienen que ver con qué sucede con la gente que comparte el mismo territorio. Eso también lo encuentro bacán y encuentro que tiene mucho que ver con eso. Del espacio en el planeta. ¿Eso? Ya. Gracias, Jerónimo. Oye, ¿te pez? Ahí está. Ah, ahí estoy, sí. Me roboticé. Me la guié. Sí. La guía. Aparecieron varios temas, pues, ahí como sugeridos, encuentro yo. Un tema, a raíz de lo que hablaba Ana, por ejemplo, es esta especie de nostalgia de la Tierra, como de la Tierra como una ausencia. ¿Cierto? Y de cómo la música tiene la posibilidad de... Ana hablaba de escaparse de esta realidad, pero a veces siento que es al revés, como que es seguir estando aquí y que la música trae a esta realidad eso que no está, ¿no? Como que hace presente, tiene la posibilidad de hacer presente algo que no está. Y también lo plantea Luna y Benjamín, esta idea como de la cruza con lo aborigen, que en el fondo, ¿qué ocurre con los pueblos originarios? A mí se me ocurre que tiene que ver con la naturaleza, de vivir al ritmo de la naturaleza. También creo que Ana lo mencionaba, que estábamos como, el ritmo nos tenía enfermos, dijo, el ritmo de la ciudad, ¿cierto? Y es justamente porque estamos viviendo a otro ritmo, o en una arritmia, en realidad, y nos desconectamos del ritmo de la naturaleza. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros, estos seres urbanos que somos? ¿Estamos condenados a enfermarnos, por ejemplo, al no estar con esa conexión en la Tierra? ¿Y la música qué rol cumple ahí? ¿Cómo, nos sirve como, claro, como medio de escape o tiene posibilidades de sanar esa ausencia? ¿Qué opinan de eso, como de la música, como de su capacidad de solucionar un problema, ¿cierto? Porque es un problema en el fondo que digamos, en tan desconectados de la naturaleza. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que ayuda bastante a encontrarnos con nuestra paz interior, que hace mucha falta en el ritmo que llevamos acá en la ciudad, pero también hay que encontrar qué es lo que
¿Qué es música? ¿Qué tipo de música? Porque, por ejemplo, la música que nos rodea, yo encuentro que es música bien vacía y como muy superficial. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si tú prendes la radio y escuchas mucha música en inglés o mucha música que tiene contenido o poco contenido en las letras, siento que solamente te aleja también, pues no te acerca a lo que nos puede gustar así, a lo que nos puede llenar como seres humanos. Siento que estamos bombardeados de mucha música banal. Entonces, también hacer la diferencia es un poco difícil, sobre todo para la gente que no tiene el criterio formado, por ejemplo. ¿Cuáles son las influencias que reciben? Son mucha mucha información como la tele, pues. Siento que la música está ya, hay una corriente de la música que está muy así vacía. Entonces, lo difícil es encontrar el contenido, que puede ser musical o de las letras, pero hay que tener criterio. Y cómo formamos el criterio, igual está difícil también. Eso creo yo. Igual yo creo que tampoco hay que juzgar y decir, ya, esta música está mal, esto está bien, porque igual, en el fondo, igual uno tiene que dejarse sorprender por el cerebro humano. O sea, a veces uno ve como cosas que quizás son como construcciones, como gigantes, como catedrales, y es sorprendente igual, como que igual existe y está bien, pero igual yo creo, concuerdo mucho contigo en que hay mucha música vacía, pero eso tiene como que ver con el capital y como con el ritmo y con el hecho de que generalmente la gente no pone mucha atención a lo que escucha también, como que la música se volvió música de fondo. Hoy en día todos, casi todos tienen sus playlists personales como de vida casi, como esta es la canción cuando nos enamoramos, no sé. Como que la gente se tiende a hacer eso como a poner de fondo nomás. Es que yo creo que hay música para todo. Hay música para. Viene esta música que es más vacía, para mí es música que es para bailar, por ejemplo, que te conecta de otra forma con las personas. En un ambiente, tal vez, por ejemplo, una fiesta para bailar. Pero si hablamos de música para conectarnos, tal vez más con la tierra, hay música para todos. No sé, yo siento que la gente se podría conectar, a ver, con la tierra, simplemente plantando una semilla de algo en un macetero, ya siento que hay una conciencia de querer conectarse con la tierra, y la música perfectamente puede ayudar de fondo, eligiendo tal vez la música adecuada para ello. Entonces, siento que lo que respecta a música es tan amplio, es tan, tan diverso, que existe para todo. Entonces, sí, yo siento que la música puede sanar esta vida loca que llevamos en la ciudad, que uno no se da cuenta hasta que sale de Santiago, pues si uno no se da cuenta de este ritmo que lleva hasta que sale fuera. Sí, a mí me pasa que yo crecí en el norte y ahora como estoy en Ciudad Satélite, también me siento como fuera de la capital, como justo al final, por así decirlo. Entonces, no vivo con ese training, por así decirlo. Acá todo lo camino, entonces como que también siento que claro, están esas decisiones también a veces, desde pequeñas decisiones, desde lo que uno come, desde qué producto eliges comprar, mira, ese tiene, es de plástico, mira, ese es de vidrio, desde el maquillaje, mira, a ese le sacaron, no sé, por la pestaña a un otro animal y te vas con la pestaña, o vas a elegir una base que la probaron con un conejo o no. Entonces, creo que todo el rato, esto es súper, para mí por lo menos, me lo tomo súper a pecho, súper a conciencia y político, de que creo que diariamente y constantemente tenemos poder de decisión, poder de entre elegir una bolsa plástica o una de género, o llevarlo en tu mano, hacer ecoladrillos con el plástico para que no caiga al mar. Entonces creo que tenemos como seres humanos muchas opciones, primero para ayudar a la Tierra. Y segundo, por lo menos para mí, la creación sí ha sido todo el rato una sanación. O sea, si no hubiera algo ahí que me acongoja, desde lo que decía aquí Ana, que me encantó, eso de que nos falta la tierra todo el rato, entonces eso ya da esa rabia, esa pena, esa situación de que, ay, ya voy a hacer una canción y me conecto. Entonces, por lo menos para mí, sin como, entre comillas, algunos dramas de la vida, qué sé yo, peleas, situaciones,
familiar, etcétera, etcétera, no estarían mis canciones porque no tendría como, si fuera todo así, no sabría realmente, me ha movido un montón. Entonces para mí las canciones me sanan al crearlas, me sanan al lanzarlas en un videoclip, en un disco, como que eso. Sí, la tensión es, las tensiones internas, ¿cierto? Como que generan creatividad, y también la misma creación de canciones, las canciones tienen sus tensiones internas, también cuando no tienen esa tensión, uno siente una canción como media floja, ¿no? Como que no transmite mucho. Claro. Quería decir otra cosa, que para aclarar, por si alguien que está viendo no piensa que... ¿qué pasa con los instrumentos, no? Que también fue algo que se habló al principio, con los instrumentos que vienen de la tierra, de elementos naturales, ¿cierto? Yo creo que hay que mencionar que eso, por supuesto que tiene una identidad potente de tierra, pero no necesariamente la música, por ejemplo, hecha en el computador, como que carezca de tierra, ¿no? O sea, tiene menos que la música hecha por gente que está tocando, humanos, con instrumentos que vienen de un árbol, de un cuero, de un animal, pero también hay una búsqueda ahí, yo creo, a través del sonido, de un sonido sintetizado, hecho electrónicamente, también se puede llegar a búsquedas de usar eso como un lenguaje para expresar algo, esto mismo que podrías expresar, o que busca uno expresar, como esta ausencia de la tierra, como ese drama de la ausencia de la tierra, uno igual podría expresarlo electrónicamente, creo yo, ¿no? Como que no está vetado a cierto tipo de instrumento, ¿o no? Porque alguien puede decir, no, pero la música electrónica no te desconecta, es muy urbano y como que no tiene conexión. Y hay una escena, por ejemplo, la psytrance, así como dentro de la música electrónica, que su estética, su discurso, está muy ligado a la tierra y a la naturaleza, y hacen estos encuentros al aire libre, con música electrónica por horas, ¿cierto? Y donde tiene cabida también, por ejemplo, un grupo de Krishna tocando, como cabe perfecto, ¿no? Hay una incoherencia en eso, porque hay un vínculo, pese a que es música electrónica, hay un tema con, y de ahí rescato lo que decía Jerónimo, hay un tema con el pulso, ¿cierto? La música trans, en esencia, es pulso, el continuo. Sí, yo creo que esa música, por ejemplo, busca ese trance, que es como lo que logra el Kultrun al llevar así un pulso eterno. Claro, la música electrónica logra lo mismo, pero con otro sonido. Yo creo que también se puede lograr, realmente, sí. No creo que sea algo solo de instrumentos nativos o hechos de madera, no. Yo creo que no. Y hay otra cosa, otro elemento que quería mencionar, que Ana y Benjamín, bueno, ellos están cercanos, se desarrollan dentro de un ámbito docto, ¿cierto? Y en la música docta pasará lo que en la danza, digamos, se suele hablar, de que el ballet, por ejemplo, es un tipo de danza que aspira como hacia el cielo, ¿cierto? Como los cuerpos estirados hacia arriba, a diferencia de la danza más, no sé, la danza afro, por ejemplo, que es a tierra, o lo mismo, danzas originarias de todo el mundo en general, ¿no? Como que con el pie bien puesto en el suelo y como bajar a tierra, ¿cachai? O mantenerse en la tierra. Claro. En la música docta, ¿se da un poco eso también, no? Como es, o no, les pregunto, como de aspirar hacia un ideal, una cosa más platónica. Música de las altas esferas. Claro. O sea, yo creo que hay música para todo, o sea, es que la gente igual tiene... como culturalmente hay una concepción de la música docta como separada por la academia y todo, pero yo diría que es más música de tradición escrita, donde hay de todo. O sea, hay compositores que son de tierra, pues, son que han sido, después tuviste su historia y claro, como que ellos como que han aludido a eso como muy con las herramientas que sabían, porque en el fondo es una técnica, pues, como que uno elige la técnica, ¿cachai? Y hay música que obviamente, por cierto, siempre es como más o menos un reflejo del progreso en su momento, de cómo va la sociedad, pues. Pero hay música de todo, pues. Hay música de tierra y hay música que no busca la tierra, que busca más, no sé, como una cerámica en un espacio grande, amplio, blanco, y responde también a las necesidades
del mercantil de ese momento, como podríamos decir la música pop, así como vacía, entre comillas, que se habla, o no sé qué, como que responde a cosas, pero yo creo que hay mucha música de tierra, y siempre se buscan efectos como sonoros, como así en general, como que la tormenta y el Sturm und Drang y todo eso como muy barroco también se ha mantenido, es de las pocas cosas que yo creo que se ha mantenido hasta el día de hoy, como esas representaciones como un poco más naturales en la música, porque igual después de la Segunda Guerra como que uno ya deja atrás como toda esta idea del héroe y no sé qué, que igual es muy beethoveniano también la tierra, y como que busca destruirlo, pero aún así hay como, por ejemplo, mucha música de instrumentistas que crean como dentro de la academia, por ejemplo, a mí me encanta la música de percusión, de marimba y cosas así, encuentro que es muy, muy, muy como un bosque, ¿cachai? Tierra, pero sigue siendo docta, porque está escrita, en fondo es de tradición escrita, pero no se aleja tampoco de como de la tierra o algo así por ser de la academia. Claro, sí, yo, si bien en lo que yo hago, hago como un recorrido buscando música, distintos géneros, tratando de buscar una diversidad musical. Claro, uno siempre en algún punto llega a la música de la tierra, músicos que se centran en eso. Y claro, y la danza siempre está presente en todo esto, porque igual la danza es pues un complemento de la música, porque tal vez la música por sí sola no expresa nada. Y tal vez en muchos casos la danza por sí sola no da ningún contenido, pero si se fusiona, puedes dar toda la interpretación que la gente saque de eso. Entonces, pero en lo que respecta a música de la tierra, claro, yo creo que con instrumentos electrónicos o eléctricos con toda la tecnología, claramente puede dar una ambientación. Un ejemplo, una banda nacional, los Jaivas en La Poderosa Muerte, te lleva a esta ambientación de Machu Picchu, Perú. Entonces siento de que todas esas cosas se logran de adentro, pues con el sentimiento que uno le quiera dar, todas esas cosas. Entonces, claro, yo creo que la danza y todo esto se complementa demasiado en la música y en la tierra. ¿Puedo decir otra cosa igual, que me acordé? Que igual yo creo que sí o sí, cuando uno toca en orquestas y cosas así como grandes, como que si no existe como esta especie como de pulso entre todos, porque no es, al final el director no es tanto, yo creo. Como que en secreto es como el que marca el pulso, pero yo siento que como que hay una concesión como de todos los músicos como en sentir el ritmo. Po. A veces la orquesta corre y todo, y es como lo mismo que los coros, como que mucha gente reunida siente como genera un pulso como conjunto, y eso es súper rígido. Es como casi inconsciente o inerte, como que estamos, todos generamos como una especie de pulso de tierra, como decías. Y eso igual es súper interesante, pues más allá de lo que estemos tocando, es como el hecho de mucha gente tocando junta también genera como estas sensaciones, pues, más allá del repertorio. Como la sincronía. Es la energía, qué bonito eso. Claro, sí. Sincronía, sí. Sí, esa es la palabra. Sí, en el fondo la Tierra se mueve toda junta, pues, también, ¿no? Uh-huh. Se mueve la Tierra y nos movemos todo, se mueve todo lo que hay en ella. Sí. Oye, quería ir cerrando un poco esta primera ronda. Me acordé de una imagen ahora, una imagen de un amigo poeta mapuche que hablaba de una papa botada en la calle, como después de la feria o algo así, una papa en el cemento sola, y se agarraba de esa imagen como para hablar de cómo los en nuestra cultura éramos un poco mal agradecidos, ¿no? Porque la papa como metáfora de la tierra, justamente, ¿cierto? De cómo no veíamos la fertilidad o la riqueza que nos daba la tierra. Que con respecto al periodo social que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Aportas, al parecer, nunca se sabe, al parecer, de un proceso
de un plebiscito, ¿cierto? La tierra ahí. Y ustedes como músicos, ¿cómo ven ese camino? Como, porque suele verse, justamente traía esta imagen de la papa en la calle con ese sentido, ¿cierto? Con el de, por mucho tiempo, la política y las elecciones para los jóvenes ha sido como lejana, ¿cierto? Y ahora claramente estamos todos como con los ojos puestos y el corazón en eso, y ustedes como músicos, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven como algo lejano? ¿Lo ven como algo súper cercano? Me gustaría cachar de qué manera se vinculan con eso. ¡Ah! ¡Apruebo! No, yo creo que... Dale. Benjamín. Ya, dale. Yo creo de que... ya desde el año pasado, siento que la juventud sí se ha acercado más a este ámbito político que por mucho tiempo estuvo lejano a los jóvenes, que estuvo totalmente abandonado, y que en consecuencia de eso, tal vez llegó gente al gobierno que no tendría que haber llegado. Entonces, pero me parece lindo que por parte de los chilenos, que por parte de la población, haya otro interés en participar de este ámbito político, que igual es nuestro deber cívico también, poco nuestra labor como ciudadanos. Y es más lindo aún cuando se hace con música, se hace de forma artística, de manera cultural nos acercamos a ella y se expresa todo el arte musical para seguir incentivando jóvenes a participar de todas estas actividades políticas, por así decirlo, o cívicas. Sí, yo creo que está todo muy vinculado. Por ejemplo, hay una crisis a nivel planetario con respecto a la Tierra, el cuidado de la Tierra y la contaminación, por ejemplo, que obviamente tiene que ver con la música y con todos los ciudadanos que vivimos en ella. Por eso también tiene que ver con la política, porque es la única forma que nosotros podemos decidir quién va a estar a cargo de los problemas, y nos damos cuenta que hay problemas que no se han solucionado con el pueblo mapuche, que de cierta forma igual nosotros somos responsables por quizás gente que no fue a votar o etcétera. Entonces igual está vinculado. Creo que es ahora el momento de cambiar, como decía la amiga Luna, de reciclar, de enseñarle a nuestro hijo que ojalá que el mundo tiene que cambiar, porque ya estamos en un momento crítico donde la tierra es fundamental cuidarla, y eso. Y nosotros como músicos, como decía Benjamín, tenemos esa herramienta de poder hacer un contenido, que nuestras letras hablen de eso, para que sea mucho más educativo también. Pues. Oye, ¿pero qué onda en octubre la sincronía nacional que hubieron los primeros días? ¿Qué onda? Como... Sí, loco. Un poco muy... Fue súper loco, ¿no? Fue súper rápido. Como que en 3 días ya estábamos todos como sintiendo lo mismo. Increíble, como que, ¿no? Obvio que ya ahora que la gente... O sea, como que quizá ahora se dispersó todo por culpa de la pandemia, pero esa sincronía, como casi sin tener que hablar, sí. Fue heavy, fue como un volcán o algo así. Sí, fue un... Es como lo que más me gustó. Fue como... Un movimiento telúrico. Sí. Luna, ¿quieres decir algo? Está muteada, tanteada, sí. Ahí sí. ¿O no? Bueno, feliz de lo que decía aquí Ana sobre eso de lo que pasó en octubre. Eso fue maravilloso. Y bueno, y también creo que las nuevas generaciones vienen a enseñarnos mucho, son mucho más sensibles, son mucho más conscientes, como la generación cristal que le dicen algunos, pero al final es como, oye, tienen la embarrada, o sea, atinen, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay que poder escuchar a la gente más joven y cada vez más joven, y así. Esa es mi opinión. Bien. Nos vamos entonces con
después de haber conversado sobre esta oportunidad de, entonces de, la, de las papas de ser escuchadas, ¿cierto? Este plebiscito que, donde las papas van a dar su opinión. Vamos con unos videos, ¿les parece? Un intermedio de dos videos. Vamos con un video de Ana y luego uno de Jerónimo. Vamos con la música de Ana y de Jerónimo y volvemos con la conversación aquí en Baladro. Volvemos entonces a Baladro Elemental con el elemento tierra en esta ocasión,
Estamos con Luna, con Ana, con Benjamín y Jerónimo conversando sobre la relación entre la música y la tierra, pero ahora vamos a conversar sobre ellos. Queremos saber en qué están, que nos cuenten qué es lo que ha pasado este año tan extraño, ¿cierto? Y único. De todas formas, la música, los sonidos han estado ahí presentes en la vida de cada uno y queremos conocer de qué manera se ha dado la relación de ellos con la música en estos tiempos tan complicados. Partimos con Luna, entonces. Súper. Bueno, yo soy profesora de canto, de guitarra, entre otras cosas. Así que, bueno, la música es mi diario vivir. Así que tengo la suerte de poder siempre estar ahí, que tengo que sacar alguna canción para los alumnos, alumnas, y así preparando material. Así que siempre estoy ahí bien conectada con eso, y ya más en el ámbito como Luna, como profesora, estamos trabajando en un video lyric de una canción que se llama Desestructúrate, del disco Lunática, del último disco que lancé, y además estamos preparando un permiso para poder lanzar un cover, que aún no nos dan ese permiso, que es el cover del Baile de los que Sobran, de Los Prisioneros, que me pidieron este cover una colectiva, por así decirlo, una organización que se llama Registro Contracultural, y hicieron un video, que ellos hacen intervenciones, hacen performance en la calle, y ven cómo la gente reacciona. Y querían juntar todas estas performances callejeras que hicieron, y querían poner el baile Los que Sobran, pero el que había era muy, como muy, no era, necesitaba algo más triste. Así que ahí entré yo, con toda mi nostalgia y tristeza, hice una versión que, porque es bien crudo ahí, sale harta de la vida trans, de la vida sexual que llevan en la calle, de la gente de la calle que está olvidada como los real que sobran del sistema, los que ni siquiera, no sé, están ahí olvidados. Así que eso musicalmente es lo que estoy, y bueno, con la inspiración igual, ha sido heavy, a veces como que en octubre hice algunas canciones bien como de esperanza, y después vino la pandemia y fue como, no, mi esperanza, como eso, pero fue un poco como una cachetada. Pero ahí he hecho algunas canciones y todo, pero por lo menos a mí nació tan así que he visto como harta gente que es como, oh, ya hagamos canciones, hagamos videos, como que siento que el trabajo ya lo venía haciendo hace ya unos años, entonces más que nada me he dedicado a sentir y a apañar, pero no siempre he estado apañando como cantando o tocando, sino también estuve haciendo sonido antes de la pandemia, apañando con sonido también, con equipos, y como buscando cómo ayudar, pero no siempre tuve el ánimo de estar cantando, la verdad, ni tocando. Solamente en algunas partes, porque sentía que mi canto no iba a traer a todos los muertos o muertas, o no iba a volver todos los ojos, entonces ahí como que colapsaba mi ente artístico interior. Pero ya ahora como que, igual en la pandemia, después vino la pandemia, fue como, no, nos vamos a morir, y después ya como que me calmé, y pude como sacar todas esas emociones a través de los instrumentos de la música, así que en eso está. Gracias, Luna. Vamos con Benjamín, entonces, ahora. Cuéntanos en qué estás. Bueno, este año siento de que igual en el ámbito musical lo he aprovechado en harto estudio, por así decirlo, porque yo soy un músico autodidacta, la verdad. No tengo estudios profesionales en el ámbito musical, porque yo salí, bueno, participé en la orquesta del liceo y ahí aprendí diversos instrumentos.
y siempre con las ganas de seguir aprendiendo más instrumentos y no con el afán de volverme un erudito en instrumentos ni nada, pero me gusta aprender lo necesario para que me brinde a mí las capacidades de poder producir algo. Entonces este año lo he aprovechado harto en la guitarra, que es un instrumento de que es mi mayor enemigo, la verdad, siempre me ha costado mucho tocar guitarra, pero este ha sido un año provechoso en el que he avanzado mucho en el instrumento, he aprendido muchas cosas, el avance para mí, veo el avance, pero eso, el descubrir la beca, por ejemplo, para mí fue algo sorpresivo, y grabar un video para enviar la postulación, para mí también es algo nuevo en el que... del que también rescato harto aprendizaje, porque si bien en el video, como se pudo ver, yo toco más de un instrumento, el poder tocar varios instrumentos, juntarlo en un solo video, y que ahí se mete el tema del pulso, ¿cierto? Porque grabar por separado tres cosas no deja de tener su grado de complejidad, ¿cierto? Entonces, claro, entonces todo este año, a través de todas estas cosas, he podido ir avanzando y estudiando harto. Y me gustaría también que la gente que no toca música o que le gustaría insertarse en este mundo musical que es bien bonito, que no le tenga miedo, que eche fuera estos prejuicios de, por ejemplo, quiero tocar guitarra, pero la guitarra es muy cara, o esto es muy caro. Sí, es verdad que hay instrumentos que son carísimos, pero también hay muchas opciones que son bastante económicas y que al fin y al cabo sirven para aprender, ¿cierto? Que uno al aprender no se compra el mejor instrumento que existe. Y que aprovecha al máximo la simpleza del instrumento. Yo... eso es lo que aspiro en realidad, de que el instrumento que, si toca batería alguien, que lo aproveche al máximo la técnica, que pueda hacer cosas bastante lindas, porque muchas veces se piensa de que el que toca más rápido es el mejor músico, y la verdad es que, a mi percepción, el mejor músico está muy alejado de eso. Entonces, bueno, en fin, eso es mi... este año ha sido provechoso en temas de aprendizaje, en guitarra, y bueno, cuando se termine la cuarentena espero seguir participando en la orquesta, que para mí es un ambiente súper grato para tocar música. Gracias, Benjamín. Esperemos que así sea, pues. Que eso termine pronto para retomar. Todos queremos como retomar, ¿no? Tocar. Sí, todo el rato. Volver a tocar, volver a ensayar. Vamos con Ana, entonces. Oye, es que eso que dices es muy cierto, como que quiero puro volver a tocar con gente. Me estoy volviendo loca. Igual ha sido súper raro este año, porque hasta el año pasado estaba muy acostumbrada a tener días súper largos, de estar todo el día fuera de la casa haciendo ensayos, tocar, estudiar, hacer cosas todo constantemente. Porque así es el laburo, pues, y ir a hacer clases y trabajar y todo, pues, y ahora ha sido como parar un poco, pues, como que cambió mi ritmo de día, ya no es lo mismo. Entonces igual ha sido como distinto estudiar en la casa, con tus animalitos ahí, como que no estaba acostumbrada tanto a eso, estaba acostumbrada como a encerrarme a estudiar de repente, pues, y a ir a ensayo y todo eso, y ha cambiado harto, pues. Entonces igual sigo haciendo clases como la luna, es gran labor. Hacer clases en pandemia, ¿o no? Como que es súper difícil también enseñar música en pandemia. Como online, yo le hago clases a niños de básica. Entonces vemos muchos temas que son muy, como muy de bailar, corporales, muy del pulso, muy como de sentir los ritmos, cuál es tu mano. Y son súper importantes para aprender un instrumento. Como en una instancia de niños que tienen 11 años, a lo más. La más grande tiene 11 años. Y es difícil hacerlo online, es raro estudiar música online también. Pero igual me ha dado tiempo también como, por ejemplo, para escribir temas propios, cosas así que antes no escribía, pero me daba mucho pudor mostrarlas porque pensaba que estaba mal. Siempre tenía esos prejuicios igual un poco de la academia, de la afinación,
de lo correcto, de que no, si te sobreexpones te van a apelar. Bueno, y eso efectivamente yo creo que pasa, pero ya me está dando un poco más lo mismo, como que ya estoy abrazando un poco más mis errores, como en cuanto, no sé, aprendes también otras cosas como improvisar, cosas así que antes no hacía tanto por, más por el miedo. Y ahora me doy cuenta que quizás tantos años tocando el instrumento, porque lo toco desde los 13 años aproximadamente. Como que ya es como solo, y ha sido bacán eso, como tener ese espacio también muy personal. Pero obviamente que extraño mucho también el otro, como y también extraño mucho que como hacer música para que alguien me escuche en vivo, como cuando uno estudia tanto, en el fondo uno estudia como para regalarle ese momento de magia que uno logra como ya, esto se lo muestras a alguien para que esa persona diga como sí, lo sentí. Como que eso lo extraño. Como pero La eso. conexión. Sí. Es que así por pantalla no es lo mismo. No me gusta mucho el tema de la digitalización, tampoco soy muy fanática de no sé, de grabarme y subirlo así a Instagram, como que siento que no es lo mismo, me gusta el persona a persona. Soy una romántica, perdón. Ah. Gracias, Ana. Muchas gracias. ¿Y vamos con Jerónimo? Sí, bueno, en esta pandemia, con las agrupaciones en las que participo, por ejemplo, en la banda Conmoción hemos hecho dos videos con el estilo de pandemia, de cada uno grabar en su casa. De esa forma yo edité el audio y el video, entonces también me he desarrollado más como en otras áreas del producto de la música. Ya no tan solo en estudiar el instrumento. También lanzamos un disco con un trío de hermanos. Yo tengo la suerte de tener varios hermanos que se dedican a la música, entonces los recomiendo. Se llama Misión Yanoya, está en YouTube. Eso lo sacamos en este periodo, pero estaba grabado de antes. Y realmente me he dedicado mucho a eso de estar produciendo música, mezclando y como tratando de ser más autosuficiente en el mercado de la música. Como me gusta mucho eso de quizás yo mismo hacer las carátulas, hacer los videos. Y he estado en eso, más que estudiando el instrumento, he estado más en la otra área, que creo que sería bueno que toda la gente que se dedica a la música también la investigara, cosas como el marketing y esas cosas que hoy en día son casi fundamentales. Eso, en eso estoy. Y muy de padre. Como que la música igual ya ha pasado a un segundo plano, quizás. ¿Se cortó? Ah. No. Creo que tengo mala. Ah, ya. Sí. ¿Se cortó, Eso. parece? No sé. No, ahí Bueno. estás. Ah, ya. ¿Te escuchamos? Ya, vale. No era eso, que les recomiendo que a la gente que esté viendo, que ojalá sea más allá de un músico, más allá que de un solo instrumentista. Mientras más habilidades tengas, mucho mejor, yo creo. Eso. Gracias, Jerónimo. Oye, estamos llegando entonces al final de esto. Baladro Elemental. Debo confesar que tenía mucho nervio, no sabía qué iba a suceder. Y la verdad que creo que lo que sucedió fue muy, muy grato, ¿no? Estoy muy, muy contento de tener la posibilidad de conversar con ustedes. Quiero hacer una observación con respecto a lo de la tierra y la música, que apareció incluso hasta ahora, hasta el final, hablando ya de nosotros, o sea, perdón, ustedes hablando de ustedes. Creo que si hay que extraer en una palabra esa relación, creo que la que más se mencionó como concepto fue pulso, ¿no? Como que si de conclusión, si tuviéramos que hacer una conclusión de lo que hemos conversado, el pulso fue como el protagonista un poco de la conversación. Apareció por aquí, por allá y metiendo la cuchara. Es como el invitado de piedra. Así es que, bueno, no me queda nada más que agradecerles a Ana y a Benjamín, que son, al igual que yo, de acá de Pudahuel Sur.
y a nuestros invitados, nuestros vecinos, a Luna de Maipú, de la Satélite, y a Jero de Lo Prado, por estar con nosotros aquí conversando, haciéndole un poco el aguante a esta pandemia, ¿cierto? Espero que les haya parecido bien, ¿cierto? Que lo hayan pasado bien, que queden con algo también, que extraigan algo, alguna semillita de esta conversación. Y a los que nos acompañaron, los dejo invitados para los siguientes tres capítulos con los otros tres elementos de la naturaleza y nuevamente cuatro invitados en cada capítulo. ¿Ya? Que estén muy bien, esto es Baladro Elemental. Me despido desde Pudahuel Joven. Será hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao. Gracias, Pez. Chao.